Buenas tardes a todos. Es un placer para mí compartir con ustedes esta nueva charla en el ciclo de charlas para la comunidad del Sanatorio Allende. Mi nombre es Mario Emilio Cernotti, soy otorrinolaringólogo, soy el jefe del servicio de otorrinolaringología del Sanatorio Allende. Y el tema que hemos elegido hoy para compartir con ustedes es un tema que va de la mano con dos cuestiones fundamentales: con síntomas relacionados en el oído y con el impacto que generan estos síntomas sobre la vida cotidiana y sobre la calidad de vida. En primera instancia vamos a hablar de la pérdida auditiva y en segundo lugar de lo denominado habitualmente zumbidos o acúfenos. También tinnitus es otro nombre que habitualmente se usa. Con respecto a la pérdida auditiva, quería decirles que tenemos estadísticas bastante serias en el país de que la pérdida auditiva es una de las causas más frecuentes de afección de la calidad de vida que tenemos los seres humanos. Si tomamos el último censo que se hizo en este país, que fue allá por el 2011, podemos ver que aproximadamente el 66% de las personas mayores de 80 años sufren de hipoacusia neurosensorial. Hipoacusia neurosensorial significa que está dañada la parte perceptiva, la parte nerviosa del oído y que es irrecuperable. Si seguimos bajando en edad, vamos a ver que entre los 65 y los 80 años, este porcentaje baja desde 66% a casi la mitad de los pacientes. Y por debajo de 60, entre los 40 y 60 años, estamos hablando de un tercio de la población que tiene algún grado de hipoacusia, insisto, neurosensorial. Razón por la cual ustedes están viendo que estamos en presencia de una enfermedad muy común, lamentablemente, y que afecta notoriamente nuestra calidad de vida. Porque quien no escucha no solamente tiene esa molesta sensación de estar haciéndose repetir a cada rato, sino que conlleva a una serie de otros elementos que tienen que ver más que nada con nuestra realidad psíquica en la construcción de un espacio de comunicación con nuestros pares, tanto sea de índole social como de índole laboral. Así tenemos que, y ustedes lo deben ver a menudo, nuestros abuelos, en mi caso, nuestros abuelos, cuando nos juntamos, habitualmente se los ve ansiosos, depresivos, con cierta culpa, con una sensación de angustia que no logran disipar y que muchas veces, no digo que es la única, tiene que ver con esa falta de comunicación que tienen con sus pares, principalmente con sus nietos, ¿no? Los adolescentes hoy hablan, parece un idioma muy diferente al que nos enseñaron en el colegio nosotros y que es una variante del español bastante rara, en el sentido que hablan muy abreviado, muy rápido, sin articular muy bien la voz. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nosotros nos hacemos cada vez más dificultosos en entender estos mensajes. De cualquier manera, también quiero decirles que no es la única la hipoacusia neurosensorial. Hay hipoacusias conductivas. Conductivas quiere decir que afectan lo que es el oído externo, el conducto, y el oído medio, que es la parte del oído donde se transmite la sensación sonora. En el oído interno, donde está el famoso caracol o cóclea, es donde se traduce o se traslada esa energía mecánica que teníamos en el oído externo y oído medio en una señal bioeléctrica que es la que luego va a impactar nuestra corteza cerebral y le va a dar sentido a esa señal que estamos escuchando. Las hipoacusias conductivas son más bien predominantes de la primera infancia y del niño. Y las hipoacusias neurosensoriales, como les mencioné, son más patrimonio de la persona adulta o adulta mayor. Yendo del niño hacia arriba, también podemos decir que hay muchos niños, lamentablemente, que nacen con hipoacusias neurosensoriales, o sea, con daño en su parte interna, sea la cóclea, el caracol, como les dije, o las vías auditivas. En este caso está calculado que anualmente en la Argentina nacen 700.000 compatriotas. De esas 700.000 personas que nacen, aproximadamente unas 2.000 van a nacer con una hipoacusia neurosensorial profunda,
Quiere decir que van a tener que ser equipados desde muy pequeños para lograr adquirir el lenguaje y obviamente tener una escolarización natural. Por eso sería muy importante que después, cuando debatamos esta cuestión o surjan las preguntas, ver en qué lugar de la vida se encuentran y qué hipoacusia los puede afectar. De ahí pasamos a un salto donde las hipoacusias conductivas, o sea, las que afectan la conducción del sonido en el oído externo o oído medio, son las más frecuentes. Las más frecuentes a esa edad, la edad escolar, de ingreso escolar, la más frecuente tiene que ver con el acúmulo de líquido, concretamente moco, en el oído medio, que es aproximadamente un 17 a 20% de los niños en edad escolar, principalmente en el último año del jardín de infantes y en los 2-3 primeros años de su escuela primaria. Esa hipoacusia tiene la gran ventaja que es totalmente reversible. Entonces, eso con un poco de tratamiento médico o con alguna pequeña intervención quirúrgica, podemos drenarlo y generar una muy buena audición con recuperación total. Pasado eso, encontramos una etapa donde se mezclan ambas hipoacusias, las conductivas y las perceptivas o neurosensoriales, y donde lamentablemente la exposición a ruidos intensos es una de las causas más frecuentes. Quizás sabemos mucho de la polución ambiental producto de los gases tóxicos, del efecto invernadero, de todo esto que hace que cada vez respiremos peor, pero poco sabemos, principalmente por nuestros gobiernos, nuestro estado, no le lleva mucho el apunte a la contaminación sonora. Y realmente los que vivimos en ciudades como Córdoba tenemos y estamos sometidos a una contaminación sonora espectacular a diario, que como nos hemos acostumbrado y acostumbrado mal, vivimos bajo esa presión sonora continua. Y esto también es importante para después cuando lo charlemos, porque siempre tuvimos el prejuicio de que el que queda sordo es porque trabaja en una fábrica, porque trabaja en una fábrica automotriz en Córdoba, por ejemplo. Y sin embargo, esa es la gente más protegida, porque esa fábrica va a proveer a ese operario de sordinas, de protectores auditivos, o lo que fuera, mientras que los cuentapropistas, el carpintero, el que hace chapa y pintura, el que trabaja en la calle, etcétera, etcétera, está mucho más propenso a sufrir el daño auditivo producto de la exposición a ruidos intensos que el que no, el que está en una fábrica grande. Razón por la cual ese es otro punto que posteriormente podremos tratar en detalle, que tiene que ver con lo que se llama groseramente trauma acústico y no es más que la pérdida auditiva producto de la exposición reiterada a ruidos permanentes y continuos. En ese mismo rango, lamentablemente hay que decirlo, están nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes ya no porque trabajan en una carpintería o son albañiles y trabajan con una amoladora que da un ruido infernal, sino porque por hábito recreativo hemos tomado que la música, cuanto más fuerte, mejor. Y esto es una absoluta anormalidad a la que la juventud se está mal acostumbrando. El sonido tiene un límite que es bien claro, definido por la Organización Mundial de la Salud, al cual no podemos superar, porque sencillamente si lo superamos vamos a salir lesionados. Y para todos ustedes que están escuchando, alguna vez les debe haber pasado. Hayan ido a un boliche, hayan ido a una fiesta, a un casamiento, a una fiesta de 15 o lo que fuera, una vez sometido a una hora, hora y media de ruido intenso, nos vamos a presentar con el segundo síntoma que vamos a hablar en el día de la fecha, que es el zumbido acúfeno o tinnitus. Porque ese daño de la música fuerte sobre el oído ya nos deja un tinnitus, ya nos deja un zumbido. Zumbido que nos vamos a ir de la fiesta con él, con ese pi muy molesto, que al otro día recién cuando descansemos, tomemos recuperemos nuestro sueño, se va a ir. Pero ese tinnitus cuando es permanente o la agresión se vuelve permanente, va a quedar en forma definitiva. Razón por la cual el primer capítulo tenía que ver con la pérdida auditiva y la inmensa la inmensa huella que deja sobre la calidad de vida que tenemos los seres humanos. El segundo se los acabo de mencionar, es el denominado zumbido, tinnitus o acúfeno.
Como definición, es la percepción de sonido sin fuente sonora. O sea, yo escucho un ruido adentro de mi cabeza o en mis oídos, pero no hay ninguna fuente sonora por fuera que lo esté generando. Habitualmente llena de sorpresa decir, che, ¿estás escuchando eso? Y el otro dice, no, no estoy escuchando nada. Y es porque nosotros solamente escuchamos ese tinnitus. Este tinnitus, para que ustedes sepan, según los estudios internacionales de grandes series mundiales, afecta entre el 10 al 25% de la población adulta mayor de 18 años. 10 al 25%, o sea, 1 a 4 de cada 10 seres humanos vamos a tener esta desgracia de sufrir ese zumbido permanente, incapacitante, molesta que nos trastorna la vida. El 7% de las personas que lo sufren, o sea, 7 de cada 100, van a tener un tinnitus o un zumbido realmente muy molesto que ya altera nuestra vida de relación y altera principalmente nuestro sueño. O sea, nos cuesta dormirnos porque a la noche en el silencio se escucha muy fuerte ese pi en el oído y no nos deja dormir muchas veces o muchas veces nos cambia el humor durante el día. Perdón, porque genera lisa y llanamente una molestia permanente que nos cambia el humor, nos pone irascible, nos pone molestos y muchas veces nos cambia definitivamente la forma de ser de cada uno. Ese 7% de pacientes que tienen un tinnitus muy molesto siempre recurren a la consulta desesperados y lamentablemente, y hay que decirlo, ese 7% es el que recibe muchísimas respuestas. Pero la peor respuesta que puede recibir un paciente que tiene un zumbido que le altera la vida es acostúmbrese a vivir con él. Porque esto es lo peor que nos puede pasar, porque lisa y llanamente nos están dejando sin ningún tipo de esperanza que esto pueda tener una reversibilidad. Y en realidad la tiene, y la tiene bastante bien con nuevas terapias que tenemos a disposición. Con respecto al zumbido, al tinnitus, quería mencionarle esto que les había dicho hace un ratito. El ejemplo más típico es que fuimos a un boliche, fuimos a una fiesta y después de estar sometido a ruido muy intenso salimos con el pi, pero que después de una hora de descansos, unas cuantas horas de descanso, ese zumbido se fue. ¿Qué pasó? Alguna célula ciliada del oído interno se lesionó. Esa célula cuando se va lesionando, como primera medida genera un zumbido. Es como una alarma que está diciendo estoy recibiendo poco oxígeno porque el ruido fuerte lo que hace es cerrar las arterias, principalmente las arterias terminales. Terminales son las que son las más finitas del cuerpo y que están en los extremos, o sea, las que van a los pies, las que van a la punta de los dedos de la mano, las que van a la visión y las que van, por ejemplo, a la audición. Razón por la cual ese tinnitus, ese zumbido, se presenta. Pero después de unas horas de oxigenación, de vasodilatación, ese tinnitus se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que después de unas cuantas veces de someternos a esa tortura de ruido intenso, sea de orden recreacional, como es en los adultos jóvenes o en los adolescentes, o sea de origen de alguna enfermedad auditiva, que las hay muchas, o en su defecto de exposición al ruido por de índole laboral, ese zumbido se va a ir quedando guardado en nuestro sistema nervioso central. Yo siempre digo que nuestro sistema nervioso central actúa parecido a lo que es el disco rígido de las computadoras, o sea, toma todas las señales que nuestro cuerpo les da y la deja guardada en un lugar especial que es el tronco cerebral. El tronco cerebral es un lugar donde queda guardado todo lo que pasó en nuestra vida, todo, entre ellos el zumbido. Entonces, luego de estar expuesto 2 o 3 meses a un zumbido, ese zumbido ya deja de pertenecer al oído, aunque se haya originado en el oído, y pasa a ser producto de esa grabación que quedó en el sistema nervioso central. Eso que se llama representación central del zumbido no es más ni menos que una memoria que ha quedado de ese zumbido en nuestra cabeza. Razón por la cual eso va permanentemente apareciendo, principalmente cuando estamos en silencio. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un lugar con ruido, el ruido ambiental tapa
ese zumbido. Y esto es parte de la terapéutica que después vamos a charlar con ustedes. ¿Por qué? Porque ese zumbido me quedó grabado. Durante el día que estoy en contacto con la calle, el trabajo, amigos, personas, reuniones, etcétera, etcétera, esa otra señal que recibo es mucho más importante para el cerebro, es más intensa o es más interesante, y nuestro sistema nervioso central la ignora. Ahora, cuando les prestamos atención o llegamos a la noche cansados a nuestra cama y hay silencio, el zumbido vuelve a hacerse presente. Ese pi que estuvo todo el día tapado empieza nuevamente a aparecer. Entonces, una de las formas que vamos a discutir, y espero que se genere algún tipo de debate al respecto, es que hay muchos tratamientos para el zumbido. El tratamiento medicamentoso no tiene hoy virtualmente ninguna evidencia de que sea efectivo. El tratamiento psicológico lo único que hace es aceptar mediante una terapia cognitiva que se llama, conductual cognitiva, aceptar que tengo un zumbido y negociar con él. La tolerancia es como convivir con alguien que no nos gusta mucho, pero bueno, negociamos y vamos pasando la vida. La terapia psicológica cognitiva no disminuye el zumbido, hace que nuestra tolerancia sea mayor con él y lo podamos soportar. Y finalmente, las nuevas terapias que tienen que ver con las terapias sónicas o sonoras, si ustedes quieren, que se basan en aparatos generados por un celular, generadores de ruido, tipo de audífonos que van asociando y van generando un ruido contrario al que yo estoy emitiendo, lo tapan, el término técnico es lo enmascaran y hacen que nuestro tronco cerebral vaya olvidando lo que va generando. De esa manera se va produciendo una especie de enmascaramiento, una especie de atenuación de ese zumbido, hasta muchas veces hacerlo tolerable e incluso en algunos momentos desaparecer. Me pongo los anteojos porque vamos a empezar en unos minutos con las preguntas, así que quedamos abiertos a las preguntas. Acá me llega una pregunta que dice, ¿qué rango de frecuencias audibles es considerado aceptable para no sufrir pérdida de audición? La pregunta es muy buena porque ustedes saben que el ser humano puede escuchar desde 16 a 16.000 Hz. Esto significa que podemos escuchar muchísimo, pero aún así tenemos un oído muy pobre. Pobre en el sentido siguiente: cuando hay un terremoto, se genera un infrasonido, un sonido con una frecuencia muy baja, que es casi una vibración, que nosotros no podemos percibir porque no tenemos esas células. Mientras que nuestro perro, nuestro gato, el caballo, etcétera, etcétera, salen corriendo, ladran, se escapan porque ven lo inminente del peligro. Nosotros no tenemos esas células. Empezamos a escuchar en 32, quizás un poquito más, hertz de frecuencia. Y por el otro lado, tenemos un límite superior, el cual no podemos superar. No tenemos células para ello. Y eso se ve en el entrenamiento de un perro, por ejemplo. Un perro con un silbato ultrasónico es capaz de mover la cola cuando suena, mientras que nosotros ni siquiera lo hemos percibido, porque no tenemos las células para eso. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las frecuencias audibles consideradas aceptables para no sufrir pérdida de audición? Yo diría que entre 500 Hz y 3000 Hz es el rango frecuencial que escuchamos, que es el de la voz humana, pero la intensidad, que ahí va la pregunta, es entre 30 y 60 decibeles. Si estamos por 60 decibeles, la pérdida está por encima, escuchamos relativamente bien. Puede que discriminemos un poco mal. Por debajo de 60 vamos a tener serios problemas de discriminación y de escucha. Muy bien, aquí llega otra pregunta que dice, hola doctor, fui a quiropraxia y desde ese momento se me durmió la frente y tengo problemas como temblequeo en la boca, lengua adormecida y mareos. ¿Debo consultar a un ARL? Bueno, es una pregunta que me pone en un compromiso con la gente que hace quiropraxia. Como todo en la vida, hay quienes hacen bien las cosas y quienes hacen mal. La quiropraxia en sí no es mala ni buena, sino cómo se lleva a cabo. Pero lo que sí le puedo decir es que maniobras quiroprácticas no realizadas por alguien
muy bien entrenado, y aún así mis colegas traumatólogos podrán decir que muchas veces no, la quiropraxia no está recomendada, pueden llegar a generar por estiramientos súbitos, maniobras mal hechas, mareos, sensación de lo que estamos hablando hoy, casualmente de tinnitus o zumbidos, razón por la cual yo en este momento no la recomendaría si no es en manos de un experto, y también obviamente consultar a un otorrino sería muy bueno. Preguntan si existe solución en caso de sufrir una enfermedad de Meniere en el oído, ya que tengo zumbidos y mareos muy frecuentes. Sí, la enfermedad de Meniere es una de las tantas enfermedades que asocia la pérdida auditiva con el zumbido. El 97% de los pacientes que tienen zumbido tienen pérdida auditiva. Y el Meniere es una de las causas. El Meniere es una enfermedad que no sabemos el mecanismo, pero sí sabemos que aumenta mucho la presión de los líquidos que están adentro del oído. Esta presión aumentada genera mareos, vértigos, grandes crisis con sudoración fría, taquicardia, sensación inminente de desmayo, náuseas y vómitos, y es una enfermedad que hoy se puede tratar perfectamente con medicamentos, y si no anduviera con medicamentos, que solamente un 2 a 3% de los pacientes se lo puede operar con un índice de eficacia y de, digamos, de control de la enfermedad superior al 99% de los casos. Razón por la cual creo que es un buen motivo de consulta y de tratamiento. Más cosas. Hola, doctor. Siento mucha picazón en los oídos, se me descama la piel, se me inflaman los ganglios cercanos. Sí, es una patología muy frecuente, no tiene que ver con lo que hablamos hoy en absoluto, pero tiene que ver con algo que se llama eczema del conducto auditivo. La piel en cualquiera de sus lugares puede sufrir una eczema que no es más ni menos que una reacción alérgica de la piel. En el caso del conducto auditivo, que es donde pica, tiene que ver habitualmente con los productos que usamos para el cabello. El shampoo, la crema de enjuague o quienes recurran a la peluquería, a las tinturas o a cualquiera de estos productos que se usan hoy para cambiarse el color de pelo o darle otro tono. Razón por la cual esto con a veces un simple tratamiento local con gotas que tengan un poco de corticoides es perfectamente manejable. Doctor, hace más de 10 años que sufro de zumbidos constantes. Luego de realizarme una audiometría me dijeron que se trata de una lesión en el oído interno. ¿Tiene cura? Bueno, a ver, no puedo escuchar el silencio. Es lo que hablamos durante la charla, para quien haya hecho la pregunta. Sí, tiene solución. Le dije, hoy ya tenemos terapias psicológicas, terapias de reentrenamiento y terapias sonoras, como son los enmascaradores, que nos pueden devolver cierta paz. Esa paz que no tenemos al no poder escuchar el silencio. Esto obviamente no es inmediato, depende de toda una serie de adecuación a esos dispositivos que nos van permitiendo de a poco escuchar un sonido que es relajante y a su vez compite con el zumbido que estamos emitiendo y le permite, o nos permite al que sufre de zumbido, hacerlo mucho más tolerable e incluso a veces que desaparezca. Le recomendaría que consulte porque tenemos soluciones posibles. Buenas tardes, doctor. Tengo un zumbido hace varios años. Me detectaron hernias de discos cervicales, a las cuales tengo que realizarme una cirugía con colocación de prótesis. Viví por muchos años cerca de una estación transformadora. ¿Podría ser la causante de zumbido que tengo permanentemente? También tengo dificultad para oír. De nuevo lo mismo. 97% de los pacientes que tienen zumbido tienen pérdida auditiva. O sea, usted estaría en ese rango. Con respecto a lo de la estación transformadora, no tenemos evidencia por el momento, pero hay una relación estadísticamente muy alta que todo lo que sea onda electromagnética tarde o temprano lesiona alguna célula ciliada del oído, razón por la cual pudiéramos estar en presencia de esa causa, pero no lo podemos demostrar por el momento. No es bueno vivir cerca de ninguna de estas antenas modernas que emanan, digamos, emisiones electroacústicas o electromagnéticas. ¿De acuerdo? Una nueva pregunta habla de la relación entre el desorden de la articulación temporomandibular, la de la mordida y el tinnitus. Es una muy buena pregunta porque es muy frecuente de ver. Quienes bruxan, bruxar no es más ni menos que
apretar y rechinar los dientes por la noche, y es producto de que durante el día somos unas personas muy tensionadas, pasadas de vuelta, como se dice ahora, estamos pasando un estrés inhabitual, entonces de noche dormimos contracturados, apretando nuestra mordida y haciéndole mal a esta articulación que entre medio del oído y la mandíbula tiene un disco articular que es un menisco, es una especie de amortiguador. Cuando apretamos demasiado ese cartílago se corre y al correrse genera un desgaste muy importante entre hueso y hueso. Eso lleva a una artrosis de esa articulación y esa artrosis lleva a una contractura permanente que genera un tinnitus, genera zumbido y también genera una sensación de oído taponado, molesto. Razón por la cual en ese caso la consulta es doble, con el otorrino por un lado para ver si hay daño auditivo o no. Y principalmente con el colega odontólogo, que con una placa de relajación, una placa de mordida y el fisioterapeuta con una buena fisioterapia de la mordida puede ayudarlo a superar esta cuestión. ¿Los niños pueden sufrir de zumbidos? Sí, perfectamente. El niño puede sufrirlo de cualquier manera. Es mucho menor la prevalencia de zumbidos en el niño que en el adulto. Y además, como les dije al principio, el niño sufre menos de hipoacusia neurosensorial, sufre hipoacusias conductivas. Las hipoacusias conductivas, por suerte, con pequeñas maniobras, ya sean medicamentosas o quirúrgicas, pero muy menores, como una punción de tímpano, pueden aliviarlo y aliviarlo mucho. Razón por la cual en los niños es mucho más manejable el síntoma y es menos frecuente de aparecer. Convivo con una persona sorda. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Diré que es una de las preguntas más importantes de todas las que he recibido, porque convivir con cualquier persona que tiene una discapacidad es difícil, para los dos. Y convivir con una persona sorda es muy difícil porque la comunicación humana es la base. Fíjense que si algo nos ha enseñado esta pandemia es la necesidad que tenemos de socializar, de sociabilizar, de estar con el otro. Y a pesar de todas las pantallas, todas las redes, todo esto que que estamos aprovechando ahora, no es lo mismo hablar como estamos hablando ahora. Quien vive con un sordo sabe que el sordo se siente aislado, se siente angustiado, se siente no comprendido, se siente discriminado. Entonces, quien vive con un sordo tiene que tener una paciencia mayor a la que convive con una persona normal, que no tiene este hipoacusia, y tiene que saber entenderlo, porque el sordo lamentablemente no puede comunicarse con sus pares. Y hay un dato no menor, un porcentaje no menor de sordos, 15 a 20%, se vuelven violentos, pero no porque sean violentos de naturaleza, sino porque les genera violencia no poder compartir lo que comparte el normooyente. Esto es mucho más frecuente en el niño. El niño hipoacúsico lo van a ver en el jardín de infantes aislado, en una esquina, solo, y cuando se le acerca a alguien seguramente le va a pegar, porque no puede compartir con sus pares el juego, porque no entiende la consigna, porque no entendió el chiste. Y el viejo, el adulto, también le pasa exactamente lo mismo. O sea, en los extremos de la vida, sufrir una sordera puede generar una reacción de tipo violenta, pero lo más común es que sea de aislamiento y depresión. Me preguntan ahora si alguna medicación puede provocar zumbidos en el oído. Sí, muchísimas, lamentablemente. Hay algunas que son indispensables para la vida. Hay muchas drogas citostáticas, o sea, para tratar tumores, tumores malignos, que son ototóxicos. Pero acá, bueno, hay que elegir el mal menor. La vida es más importante que el zumbido. Después podemos tratar el zumbido. Pero de ese extremo a antibióticos inyectables de la familia de los aminoglucósidos, la gentamina es el más famoso de ellos, producen zumbidos. Hay algunas drogas antiinflamatorias que pueden producir zumbido. El exceso de aspirina, o mejor dicho, de los sales de aspirina que se llaman salicilatos, también lo pueden producir. El uso de algunos diuréticos puede producir también zumbido, razón por la cual hay muchas sustancias que pueden producir zumbidos. Y entonces es muy bueno que consulten a tiempo para ver cómo lo reemplazamos o cómo podemos ayudarlo. Estas drogas genéricamente se llaman ototóxicos.
¿Escuchar música con auriculares puede provocar algún tipo de pérdida? Sí, definitivamente sí. Lo dije al principio de la charla, la exposición extremada a ruidos intensos genera pérdida auditiva. La Organización Mundial de la Salud dice que cualquiera de nosotros que esté sometido a más de 90 decibeles, más de 8 horas por día, va a tener un daño en las células ciliadas o en las células nerviosas del oído interno. Por eso es tan importante que la persona que trabaje 8 horas tenga protección auditiva. Por eso, si alguna vez fueron al aeropuerto, van a ver que los que están estacionando los aviones están obviamente protegidos con sordinas. Por eso van a ver que el carpintero, la gente que rompe un pavimento en la calle, necesariamente tiene que usar protección, porque hay que bajar esos 110, 120 decibeles por debajo de 90 decibeles para no dañar. Eso es lo que no hace el que escucha con auriculares todo el día música, porque cree que es normal. Y entonces se pone los auriculares en una forma enorme de potencia y no se da cuenta que está dañando su oído en forma irreversible. Muchos celulares, muchos teléfonos móviles ya vienen con una advertencia, como los cigarrillos. Fumar es perjudicial para la salud. Este sonido por encima de 90 decibeles es perjudicial para su audición. Consulte a tiempo. Entonces, sí, la respuesta definitivamente es sí. ¿La telectasia puede causar tinnitus? Habitualmente no. La telectasia es un problema del oído medio, dado una hipoacusia conductiva y tiene que ver con la mala ventilación de la nariz hacia el oído a través de lo que se llama trompa de Eustaquio. Puede dar un tinnitus, pero un tinnitus grave, que repuesta la ventilación al oído medio, el tinnitus se va. O sea, no es del tipo de los tinnitus que quedan en forma definitiva y que son tan molestos para la audición cotidiana nuestra. Me diagnosticaron perforación de tímpano izquierdo por otitis mal curada de pequeña. ¿Tiene solución a través de una intervención quirúrgica? Sí, las perforaciones habitualmente las cerramos los cirujanos de oído con una cirugía que se llama timpanoplastia y que no es más ni menos que una plástica de el tímpano perforado con material de uno mismo. Se puede usar una fascia que cubre el músculo temporal que está acá atrás o se puede usar un pedacito de cartílago de esta zona que se llama trago. Es una cirugía relativamente breve de 30 a 40 minutos y repone totalmente la integridad timpánica. Recuerde que quien tiene una perforación timpánica no puede tener una vida acuática normal. No puede tirarse una pileta, no puede ir al lago, no puede ir al mar, pero tampoco puede ni siquiera bañarse con la ducha, permitiendo que el agua entre en el oído, porque esa agua va a arrastrar todos los gérmenes de la piel del conducto adentro del oído medio y puede generar una infección. Muy bien. ¿Realizan terapia sonora? Sí. Desde hace ya unos cuantos años tenemos un equipo que trabaja con terapias sonoras, de los dos tipos que hay. Tanto a través de las aplicaciones que vienen en los celulares más modernos, en los smartphones que se llaman, o también a través de aparatos que son muy parecidos a los audífonos, que generan un tono puro o una banda ancha, que es multifrecuencial, que con buenos entrenamientos se puede hacer perfectamente tolerable y tenemos por suerte una devolución de parte de los pacientes de muy buenos resultados cuando se adaptan bien a esta terapia sonora. A ver si hay alguna otra pregunta. Me dijeron que sí. Ahí la vamos a recibir. Aquí está. Doctor, tengo diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral con zumbidos o acúfenos. Hace años que me realizo estudios y estoy medicado, no entiendo el habla, ¿existe solución? Bueno, un poco se lo mencioné. La medicación no tiene ninguna evidencia que haga efecto positivo. En algunos pocos pacientes hay algo de beneficio. Lo que sí le va a dar beneficio, sin ningún lugar a duda, es probar un audífono que además tenga enmascarador. O sea, en el mismo aparatito podemos tener la posibilidad de escuchar mejor y de disminuir el zumbido con esta terapia sonora que les mencioné, que habitualmente tiene mucho que ver con músicas relajantes, que
que nos permiten salir de esa tensión que nos genera ese sonido permanente en el oído que nos trastorna la vida. ¿De acuerdo? Aquí hay otra pregunta que dice: doctor, me hice una timpanoplastia y tengo hace 2 meses y estoy con mareo desde hace aproximadamente 4 días. Me mareo sobre todo cuando cambio de posición o estoy acostada. ¿Es esperable? A ver, tanto tiempo después no es esperable con respecto a la timpanoplastia. Posiblemente lo que esté desarrollando sea un vértigo posicional. Es la causa más frecuente de vértigo y tiene que ver con unas partículas que flotan en nuestros centros del equilibrio del oído, las partículas de calcio que se llaman otolitos u otoconias. Y a veces se desacomodan en alguna maniobra y es muy típico que los pacientes lo referencien durante la noche, cuando cambian de posición en la cama. Esto se trata muy fácil con maniobras kinésicas, movimientos de la cabeza, que hacen que esas partículas vuelvan al lugar donde tenían que estar y el mareo calma rápidamente y sin medicación. Otra pregunta habla, creo que es la última, que si debemos realizar los controles auditivos con regularidad. Sí, como la mujer tiene que hacerse el Papa Nicolau, como decía Tita Merelo hace muchos años, pero gracias a Tita Merelo hubo una conciencia. Ojalá hubiera alguien que hiciera tomar conciencia, como muchas cosas, el lavado dental, las normas higiénicas que tenemos que guardar siempre, el lavado de manos ahora, el cuidado, todas estas cosas. Para el oído es lo mismo. Después de los 18 años, yo creo que deberíamos tener un control periódico de nuestra audición. Y después de los 18, por los temas que estamos tratando hoy. Pero en realidad hay legislación que dice que el niño, cuando ingresa a jardín de 5, tiene que llevar una audiometría. Y es una muy buena medida porque nos permite saber si ese niño tiene o no hipoacusia y tomarlo muy a tiempo para poder tratarlo. La mejor forma de controlar la audición en los adultos es a través de una simple audiometría, un estudio no invasivo, barato, accesible y que en media hora nos permite saber si tenemos un nivel de audición bueno, regular o no y tomar medidas al respecto. Bueno, esta ha sido la última pregunta. Les agradezco la atención. Sé que seguramente hay muchas más preguntas para hacer, pero bueno. El servicio del Sanatorio Allende de Otorrinolaringología, tanto en su sede centro como en su sede cerro, estamos dispuestos y permanentemente a disposición para evacuar cualquier duda de esto y obviamente poder ayudarlos con su tratamiento. Así que agradecido y buenas tardes.